Ya sea de forma presencial como Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Navarra y Murcia, o telemática como el resto, todas conocerán el documento pactado entre Canarias y el Estado y podrán hacer sus aportaciones a la modificación de la ley de extranjería. De ese cambio normativo, eh, que bueno, nosotros seguimos insistiendo en el Real Decreto Ley, aunque el Estado eh, quiera una proposición de ley un documento que está redactado así. Se produce esa parte de salvamento, llegan a costas canarias, hay un primer momento de atención sanitaria, en un plazo que no debería ser mayor a 24 horas se debería de producir lo que es la entrevista ya con un agente de la Guardia Civil, Policía Nacional, Fiscalía para realizar lo que es la filiación. En ese momento es cuando se plantearía a qué comunidad autónoma va a ser derivado el menor. ¿Y cómo se decide a dónde van? Pues bajo criterios ya acordados en otras sectoriales como población o Producto Interior Bruto. En esta que ven celebrada en octubre se pactó distribuir a 436 de ellos, pero solo se han marchado 32. La diferencia es que hasta ahora esos acuerdos eran voluntarios. Y ahora se quiere que sean obligatorios porque Canarias ha tenido que habilitar 80 centros para esos casi 6.000 menores, pero ya no hay ni espacio ni personal. Estamos hablando de niños o niñas de 6 años, de 16 años, con, de países diferentes, eh, idiomas diferentes. Uno de los aspectos más discutidos es de cuánto dinero dispondrá cada territorio para poderles atender. Canarias destina cada mes 14 millones de euros.